Oh, hang on a second. I got an error message again. This happened last night too. Sorry, Amalia. It's just these are just little things. Or are we on now? I think we are on. Yes, we are. All right, go ahead. Okay. Hola, buenas tardes. Um, buenas tardes, buenas noches. And bienvenidos a nuestro Facebook Live para estudiantes admitidos en español de la Universidad de Louisville. Eh, mi nombre es Amalia Gámez y soy la consejera de admisiones eh, hispana para la Universidad de Louisville. Y conmigo acá está también Andrew Groff, que es nuestro director asistente para eh, visitas y eventos. How you doing, Andrew? ¿Cómo estás, Andrew? Uh, muy bien, Amalia, ¿y tú? <laughs> muy bien, gracias, gracias, Andrew. So, Andrew nos, vas a estar, nos va a estar acompañando acá durante la noche, pero va a estar más como en la parte de atrás del background. Y nos va a estar ayudando a responder preguntas eh, durante el Facebook Live. Así que, que por favor, si tienen preguntas, vayan poniéndolas en el chat. Pero una vez más, bienvenidos a nuestro Facebook Live de estudiantes admitidos. Eh, vamos a estar conversando un poquito acerca de los próximos pasos, eh, orientación, proceso de admisión, registración para clases y también acerca de housing. Entonces, eh, vamos a estar comenzando y hablando un poquito acerca de eso. Voy a estar respondiendo preguntas al final, así que una vez más, bienvenidos. Por favor, dejen sus preguntas eh, en el chat y estaremos respondiendo sus preguntas luego, luego, eh, cuando terminemos la presentación. Bueno, pues... Acerca del de proceso. Primeramente, eh, muchos de ustedes o todos ustedes ya han sido admitidos a la Universidad de Louisville. ¿Y qué es lo próximo que sigue luego de, ver, de haber sido admitido? Pues bueno, eh, número uno, una vez, una, una vez ha sido admitido, el estudiante va a aceptar su oferta de admisión si él está listo para venir a la Universidad de Louisville. ¿Dónde se acepta la admisión? La admisión se acepta en tu cuenta de estudiante admitido, New Cards Gateway. Espero que esa, esa cuenta le suene familiar. El New Cards Gateway es tu portal de admisión con la Universidad de Louisville y ahí vas a completar todos tus próximos pasos. So, lo primero que hay que hacer, si estás listo para venir a la Universidad de Louisville, es aceptar tu oferta de admisión y está como un requisito disponible en tu portal de estudiante. Eh, la fecha límite o tope para aceptar la admisión para eh, el otoño del 2024, o sea, este próximo semestre que comienza en agosto, es el primero de junio. La Universidad de Luis había extendido, este, eh, generalmente, este eh, fecha límite es primero de mayo, pero fue extendido hasta el primero de junio eh, este año. Quiere decir que ya en un par de semanitas tenemos que estar haciendo, tomando esas decisiones acerca de eh, venir a la Universidad de Louisville, puesto que eh, no solamente es aceptar la admisión, sino que hay que hacer una serie de pasos luego de aceptar la admisión para garantizar matriculación y registración en los cursos, de lo cual vamos a estar hablando en un segundito. Pero el primer paso, aceptar la admisión. Una vez que nosotros aceptamos la admisión, la Universidad de, de Louisville sí requiere el pago de un depósito de enrolamiento. Este es un depósito que garantiza eh, su eh, un asiento en la clase del eh, agosto del 2024 y este se paga por adelantado una vez de aceptar la admisión el depósito de enrolamiento es 100 dólares por estudiante sin embargo hay estudiantes que han recibido se han recibido el fee waiver el fee waiver en el high school eh, es eh, un documento que se llena en el cual si usted ha recibido el lunch gratuito, ha podido tomar la prueba del ICT gratuitamente, eh, usted ha calificado para el fee waiver, lo cual lo haría elegible para que usted le demos el fee de depósito eh, descontado. Entonces, si usted es elegible para fee waiver, nosotros le daremos el depósito de enrolamiento por 25 dólares. Um, luego de que... Eh, se paga y perdón, está erróneamente eh, el número listado en la presentación. Eh, por favor, sepa que si usted tiene el fee waiver son 25 no 50. Me disculpo por eso. Eh, el fee, el depósito de enrolamiento sí se aplica hacia la factura o el bill del año. Quiere decir que usted está pagando esto en, en, antes de, de comenzar su registración. Sin embargo, los 100 o los 25 que pagó de depósito, serán, de hecho, acreditados hacia su cuenta de ayuda financiera para su primer semestre, lo cual eso será aplicado al bill. Usted lo está dando ahora, pero sí es dinero que va hacia su eh, pago del de semestre. Una vez de pagado el depósito, entonces el estudiante va a ser elegible para poder matricularse para orientación. Y estaría hablando acerca de orientación eh, dentro de un ratito, pero la Universidad de Louisville requiere a todos los estudiantes de primer año que se registren para una orientación de estudiantes eh, admitidos y es en esta orientación en donde eh, se registran o se matriculan para los cursos. Esa es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuándo me registro para los cursos? Bueno, eso va a estar sucediendo en la orientación de estudiantes de primer año. Voy a estar hablando de orientación en mi próxima, en la próxima diapositiva, pero la orientación... También tiene un FII, eh, tiene fee adicional. Esto es para cubrir los gastos eh, de atender a la orientación, lo cual estaré comentando en un segundo. Pero la orientación requiere que estemos dos días en la universidad, en el campus de la universidad, y también requiere que nos quedemos una noche en los dormitorios o en las residencias. Entonces, el FI de orientación va para eh, pagar por nuestra estancia en la universidad por dos días. Además de las diferentes comidas que serán dadas durante los dos días y el poder quedarnos en los dormitorios del campus. El fee de orientación son 150 dólares, eh, pero si usted ha calificado para fee waiver, como mencionaba anteriormente y explicaba lo del fee waiver, se le, va a dar, se le dará un descuento del 50% y el precio de orientación sería 75. Su so, independencia de la información que usted sometió con su aplicación de admisión. Eso determina eh, si usted estará recibiendo el fee por $150 o si estará recibiendo el fee por $75. Una vez que se paga el fee de orientación, entonces el estudiante es elegible de seleccionar la fecha para la orientación. Hay varias fechas disponibles ahora en el verano para atender a la orientación, del cual el estudiante va a poder elegir. Ahora, antes de pasar un poquito más. Eh, de hablar un poquito más acerca de orientación, quiero eh, recalcar algunas fechas importantes de admisión a tener en consideración. Eh, 23 de mayo es cuando la primera sesión de orientación comienza. Como les decía, eh, orientación va a estar sucediendo durante el verano, pero la primera sesión disponible para orientación está viniendo ya en, un de, en una semanita. 23 de mayo es nuestra primera sesión. Muchos estudiantes ya están registrados para... Esa primera orientación. Um, y no creo que todavía quedan cupos disponibles, pero, lo, eh, pero estas sesiones de mayo tienden a llenarse un poquito antes, así que hay grandes posibilidades de que las sesiones, las sesiones para mayo ya estén cerradas o estén completamente llenas. Eh, también recuerden: primero de junio. Primero de junio es la fecha tope para aceptar una admisión y para aceptar. Eh, y para pagar el depósito. Usted necesita dejarnos saber a la Universidad de Louisville que si usted está queriendo entrar a la Universidad de Louisville para agosto del 2024, primero de junio es la fecha principal para decirnos sí, porque recuerden, una vez más, hay una serie de pasos que debemos seguir antes de poder matricularnos para los cursos. 9 de julio. 9 de julio es cuando la última sesión de orientación va a estar disponible. Los estudiantes tienen que atender a una orientación en cualquier momento desde mayo 23 o julio 9, pero por favor sepan que 9 de julio es el último día para atender orientación y los estudiantes para poder garantizar matriculación en sus cursos tienen que atender orientación. Una vez que el estudiante atienda orientación, va a salir con sus cursos programados, con toda la información lista para esperar a que comience el semestre en agosto. Pero el bill para el semestre, o sea, la factura para el semestre, va a ser eh, puesta en las cuentas de los estudiantes a mediados de julio. Quiere decir que si usted quiere saber cuánto están cargando por el precio de matrícula, que sería el tuition, cuánto por los fees mandatorios, un sumario específico con los costos del semestre van a ser añadidos a la cuenta de los estudiantes a mediados del mes de julio. Ahí usted va a poder chequear si mi ayuda financiera cubrió todo o si todavía necesito pagar dinero. Eh, y hacer planes de pago por lo que tengo que pagar por el semestre, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar muy pendiente de nuestras cuentas. Por cierto, ¿dónde se chequea el bill? Eso se va a chequear a través de la cuenta de estudiante ULink, además de la cuenta de poder ver la ayuda financiera. Eso va a ser en la cuenta de ULink. Bien. Ahora, los estudiantes durante orientación van a estar recibiendo información detallada. De cómo entender el bill, la factura del semestre, cómo hacer planes de pago, la ayuda financiera. Y estaré hablando de eso también en un segundito. Eh, pero la factura final para el semestre va a ser eh, otorgada o va a ser dada a los estudiantes durante el mes de julio. Y los estudiantes pueden chequear esa información a través de su cuenta ULINK en el mes de julio. Ahora, agosto 19. 19 de agosto va a ser el primer día de clases, así que lo pueden poner en sus calendarios. 19 de agosto es cuando los estudiantes van a venir al campus y ese va a ser su primer día de clases. Esto es un lunes y esa es la primera semana, primer día oficial de los cursos, de las clases, acá en la Universidad del Whisper. Ahora. Estaba hablando de orientación, pero quiero eh, caer un poquito más específicamente de qué es lo que se va a estar haciendo orientación, por qué se requiere orientación. Bueno, como mencionaba, la Universidad de Luisville tiene una orientación para primeros cardenales. Eh, todos los estudiantes están requeridos a atender a la orientación. La orientación va a ser por dos días en donde eh, la primera noche... Es requerido que el estudiante se quede en el campus, en la universidad, y se va a estar quedando en una de nuestras, de nuestras residencias. La estancia es obligatoria. Todos los estudiantes, a pesar de que no estén viviendo en el campus durante su primer año, quiere decir los, aquellos estudiantes locales de la ciudad de Louisville que estén escogiendo ir todos los días a la universidad en vez de quedarse en las residencias. También están requeridos a la estancia obligatoria de la primera noche. Entonces, todos los estudiantes deben, van a tener que tener la experiencia, tienen la experiencia de quedarse en los dormitorios. Como mencionaba anteriormente, eh, la orientación sí tiene un fee que va para cubrir eh, los gastos de eh, atender orientación. Y este fee son de 150 dólares. Pero para aquellos estudiantes que han recibido fee waiver, durante su high school, el fee va a ser reducido a 75 dólares. Ojo con orientación y el, el reembolsar eh, el, el fee. Si digamos que usted había anteriormente seleccionado a la Universidad de Louisville y cambió de parecer, cambió de opinión, ya no está mirando entrar a la Universidad de Louisville para agosto del 2024 y eh, ya había pagado el FI para orientación. El fee de orientación no va a ser reembolsable después del 15 de mayo del 2024. 15 de mayo, de hecho, es el día de hoy. Así que, que eh, aquellos estudiantes que habían cambiado de opinión, de opción, y ya no están mirando abrir la Universidad de Louisville para el agosto del 2024, pero se habían matriculado para orientación, el último día para pedir un reembolso por el feed de orientación es el día de hoy. Por favor, sepan que la orientación es un número uno es por dos días, pero ahí se va a aprender mucho acerca de los diferentes recursos que existen para los estudiantes de la Universidad de Louisville. Siempre me gusta describirlo como que es el momento en que el estudiante eh, aprende, ¿verdad?, por dos días lo que es ser un estudiante en la Universidad de Louisville, como preparación para el semestre que comienza en agosto pero un algo muy muy importante que sucede en la orientación es que el estudiante se reúne con su consejero académico consejeros académicos son las personas que van a ayudar al estudiante a matricularse en sus cursos Entonces, si estamos por ejemplo estudiando negocios nos vamos a reunir con un consejero del programa de negocios que nos va a poder conversar un poco acerca de los requisitos para mi programa de estudio, los cursos que debo de tomar mi primer año, qué cursos debo tomar mi primer semestre y las diferentes opciones disponibles de cursos para el primer semestre. Algo que los estudiantes a veces me preguntan mucho en nuestras citas es que cómo funcionan los cursos en la Universidad de Louisville. Bueno, hay una variedad de clases. El, que el estudiante se puede registrar. Hay muchos cursos en persona, fundamentalmente, diría que el 95-90% de nuestros cursos eh, son en persona. Todavía van a existir eh, oportunidades para que los estudiantes tomen clases de forma online, pero la mayor cantidad de cursos son ofrecidos en persona. Los cursos que son en persona tienen eh, dos frecuencias por semana. Generalmente. Por ejemplo, si queremos, si nos toca tomar una clase de introducción a la escritura de inglés al nivel universitario, que es un inglés 101, English 101, um, y estamos decidiendo tomar ese curso a la esa clase a las 9 de la mañana de un lunes, por favor sepa que esa por esa misma clase debo regresar un miércoles. Entonces, siempre va a haber dos frecuencias por clase a la semana. Quiere decir que por esa clase de inglés voy a venir los lunes y los miércoles a las 9 de la mañana. Lo mismo va a suceder con otro tipo de clase que me matricule. Si matriculo a una clase el martes a las 10 de la mañana, lo más probable es que yo tengo que regresar el jueves a las 10 de la mañana para esa misma clase. Entonces, de esa manera funciona la frecuencia de clases en la Universidad de Louisville. Ahora, por favor sepan que ustedes, los estudiantes, tienen las opciones de construir su, propia, um, su propio schedule de cursos. ¿okay? Ustedes se les va a dar como un listado de los cursos que deben tomar en su primer semestre, pero ustedes, basado en su disponibilidad y en su horario, construyen cómo, cuándo y dónde van a dar esas clases. Si ustedes quieren tener clases de lunes a jueves y quieren tomar clases hasta la una de la tarde, ustedes van a construir su horario con las diferentes disponibilidades de clases para que puedan construir cuál va a ser el horario más adecuado para ustedes. Ahora, todo esto con respecto a lo que va a estar sucediendo el día de, los días de orientación, una vez más se van a reunir con su consejero académico, van a matricularse en las clases. El día de orientación también van a hacer su ID de estudiante de la Universidad de Louisville. So, ese día le van a crear una fotito, le van a tirar una foto y les van a imprimir su ID de estudiante. Ustedes van a ver una, un tiempo designado dentro de, eh, de la orientación, del tiempo de orientación, para que ustedes vayan al a Cardinal Card Office, o sea, la oficina eh, de la tarjeta cardenal para que vayan a hacer su, eh, su ID. Ahora, antes de atender orientación, es necesario saber que hay muchos estudiantes que van a necesitar una prueba de colocación. No todos necesitan una prueba de colocación, pero si usted, por ejemplo, fue un estudiante admitido sin los puntajes del ACT, por ejemplo, nosotros necesitamos puntajes para saber en qué tipo de cursos nos podemos matricular. Es por eso que algunos de ustedes quizás tengan eh, el requisito de tomar pruebas de colocación. Por eso hago la cápita de que si puede ser necesario, porque no todos tienen que tomar pruebas de colocación. Estas pruebas de colocación son en lectura y en matemáticas. Esas son las dos pruebas de colocación que la Universidad de Louisville les va a pedir tomar. Estas pruebas son necesarias ser tomadas antes de que usted atienda a la orientación. Porque estos puntajes son necesarios para que su consejero académico le pueda decir en qué curso se pueden matricular. Por ende, recomendamos que, por favor, tomen las pruebas una semana antes, al mínimo una semana antes de su sesión de orientación. ¿Okay? De tal manera que las puntuaciones estarán disponibles cuando usted se vaya a reunir con su consejero académico. ¿Ok? So, una semana, dos semanas preferentemente con antelación, que usted se registre para sus, para sus pruebas, para que sus puntuaciones estén en tiempo. Igualmente, si usted trae, si usted ha tenido cursos avanzados que le pueden dar crédito por la universidad, en este caso serían los cursos AP, Advanced Placement, so, muchos de ustedes han tomado cursos AP. Si ustedes han tomado cursos AP y han hecho la prueba de eh, la clase AP, eh, AP, nosotros vamos a necesitar las notas oficiales de sus puntajes de AP para poder darle crédito por sus cursos. Es importante tener estos puntajes de AP en archivo antes de llegar a orientación, preferentemente una semana antes de la sesión, para que su consejero académico... Pueda tener esa charla con los estudiantes y garantizarte que no nos estemos matriculando en cursos que ya tenemos crédito. ¿Okay? Lo mismo sucede por los cursos de crédito doble. Los cursos de crédito doble, que son aquellas clases que también hemos tomado durante la high school, que cuentan para ambos, la high school y la universidad. Si usted ha tomado cursos de crédito doble, Necesitamos las notas oficiales de la universidad o college en el que usted tomó esos cursos. Por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes locales han tomado cursos de crédito doble con el Colegio Comunitario JCTC. Si ese es en su caso, por favor, recuerden, tiene que solicitarle a JCTC las notas oficiales para que sean enviadas a la Universidad de Luisville. Okay? Solamente porque los cursos de crédito doble estén listados en las notas de su high school, no es suficiente para poderles dar el crédito. Necesitamos las notas oficiales del de colegio con el cual usted tomó esos cursos para poderles dar el crédito. Y es importante tener esta información antes de abrir orientación para que, una vez más, su consejero académico pueda usar esa información a la hora de matricularlos en clases. Si usted ha estado tomando cursos AP este último año, so su 12 grado, su senior year, usted ha tomado cursos AP, sabemos que las puntuaciones de las pruebas AP todavía no están disponibles. ¿Por qué? Porque esas se toman al final, casi al punto de ustedes graduarse. Entonces, no se preocupen si ese es el caso. Una vez que esas puntuaciones estén disponibles, que generalmente va a ser luego, en el verano, junio o julio, por favor, simplemente asegúrese de que las envíe a la Universidad de Louisville, pero también tenga la charla con su consejero académico y le mencione, hey, todavía mis puntos, mis puntajes no están disponibles, no sé si estoy recibiendo crédito porque no tengo los puntajes todavía. Mencionele eso a su consejero académico para que lo tengan en cuenta a la hora de matricularse en clases. Los padres. Los padres son bienvenidos a la orientación, pero es totalmente opcional. Nosotros en la Universidad de Louisville hemos creado eh, una sesión de padres, de familia, para la orientación. Esta orientación es simplemente para los papás y, la, y las mamás. Eh, no van a estar con sus estudiantes, sino que ustedes van a estar con otros padres durante, o es pues, como una orientación especial para ustedes. Solamente es para los papás durante, durante el primer día de orientación de sus hijos. Si usted viene, usted va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eh, y es una sesión especial para ustedes como papás para recibir la información que ustedes necesitan. Ahora, eh, los padres que decidan atender orientación, esto va a tener un costo adicional por cada invitado. Si usted quiere venir mamá y papá. Lo puede hacer. Si quiere venir mamá, papá y primo, también lo puede hacer. Mamá, papá y abuelo, también lo puede hacer. Pero por cada invitado que atiende orientación van a ser unos 50 dólares adicionales. ¿okay? So, si queremos traer a mamá, papá y abuela, 50 dólares por abuelo, abuela 50 dólares por mamá, 50 dólares por papá. Eso es lo que significa 50 dólares por invitado. Una vez más, solamente se atiende el primer día. Comentaba ahorita de que todos los estudiantes necesitan atender una orientación. Una vez más, las fechas disponibles de orientación se encuentran desde el 23 de mayo hasta el 9 de julio. Y hay diferentes sesiones disponibles. Hay un total de 13 sesiones disponibles, comenzando ahora en el mes de mayo, luego durante el mes de junio, y la última orientación va a ser el 9 de julio. Por favor, sepan: todos los estudiantes necesitan, deben, tienen que asistir a una de estas sesiones para poder matricularse en cursos y tener todo listo para en agosto del 2024, otoño, el semestre de otoño del 2024. ¿Ok? Entonces voy a continuar. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del de alojamiento universitario y la experiencia. Eh, Residencial. Creo que como estaba hablando de orientación, sí vi una pregunta en el chat, así que, que eh, quiero, quiero rapidito, antes de pasar a la otra eh, opción, responder esa pregunta de Joan Martínez. Me está preguntando en qué idioma sería la orientación para, qué, qué orientación sería para los padres. Eh, oh, eh, la orientación va a ser en inglés fundamentalmente, pero... Nosotros tenemos, eh, usted puede pedir acomodación, usted puede pedir eh, que se le eh, ofrezca servicios de interpretación. Nosotros, de hecho, vamos a tener un intérprete en español disponible para que si usted desea tener orientación, el intérprete va a estar junto con usted durante el día interpretándole. Entonces, si usted como papá, Joan, está interesado en venir a la orientación de papás, por favor... Su hijo tiene que, en, en la cuenta de Gateway de su hijo, está la opción, o hija, perdón, eh, está la opción de añadir a la familia, o añadir al papá, o la mamá, o el invitado, ex, adicional para la orientación. Y por favor, hay un formulario que se tiene que llenar con el nombre de la persona que va a atender, que su hijo o hija especifique que se necesita servicio de interpretación para que el intérprete esté disponible ese día y nosotros traigamos el intérprete para que pueda interpretar para usted, pero sí necesita dejarnos saber eh, de que necesita ese servicio. ¿okay? Cuando esté llenando el formulario, va a existir una opción para eso. Si no existiera sí existe en el formulario esa opción, pero si por alguna casualidad no existiera, por favor que su hijo o hija se comunique con orientación. Ellos tienen su correo electrónico, es Orient arroba louisville.edu y ahí su hijo o hija puede escribir un correo diciendo mi padre se quiere venir a orientación y necesita un intérprete solamente para asegurarnos que ese servicio fue pedido y el día que usted venga a orientación eh, esté disponible. Espero que se responda a la pregunta, eh, quería eh, poder responderla antes de pasar al próximo tema de, eh, del alojamiento con eh, la universidad. Ok, so, un poquito acerca del alojamiento universitario y la experiencia residencial. So, tenemos muchos estudiantes en la Universidad de Louisville que se están quedando en las residencias, en los dormitorios, y también tenemos estudiantes que están decidiendo a quedarse en casa. La Universidad de Louisville tiene una política mínima de dos años de quedarse en los dormitorios o en las residencias. Eh, sin embargo, los estudiantes... De la ciudad de Louisville, los estudiantes locales que se encuentran en condados cercanos a la Universidad de Louisville tienen la opción de ser exentos de la política de alojamiento y, eh, y pueden pedir una excepción, no tienen que quedarse en el campus necesariamente. Todos los estudiantes necesitan dejarles saber a la Universidad de Louisville o aplicar para los dormitorios o las residencias o pedir la excepción. Okay. De alguna manera tienen que hacer alguna, alguno que otro formulario. Si nos estamos quedando en el campus, necesitamos aplicar para housing, o sea, para alojamiento universitario. Si estamos decidiendo no quedarnos en el campus, necesitamos llenar la excepción. ¿Dónde se llena eso? Los estudiantes, sus estudiantes tienen esa opción disponible en su New Course Gateway el link directo para aplicar al alojamiento de housing o la excepción. Con respecto a housing, hablaré ahora en un segundo acerca de las fechas prioritarias de housing, la cual ya pasó. Primero de mayo era la fecha prioritaria para aplicar para alojamiento universitario, para quedarse en el campus. Sin embargo, si usted ahora fue que decidió venir a la Universidad de Louisville, Usted todavía puede aplicar a housing, o sea, para alojamiento. Tenemos todavía habitaciones para ustedes, residencias para ustedes. Sin embargo, eh, lo único que cambia es el tiempo en el cual usted va a poder seleccionar su tipo de alojamiento. Todos los estudiantes que aplicaron alojamiento universitario antes del de primero de mayo tienen prioridad a la hora de seleccionar sus habitaciones, sus dormitorios a los estudiantes que, eh, que aplicaron luego del primero de mayo. Entonces, estaba hablando acerca de eso, eh, las fechas primero, el primero de mayo. Entonces, estudiantes que ya habían aplicado para housing, para alojamiento universitario, si yo me quiero quedar en los dormitorios, estos estudiantes que aplicaron antes del primero de mayo tienen eh, selección prioritaria de habitaciones de primer año, y esta selección prioritaria va a terminar el 31 de mayo a las 3 pm. Su hijo o hija, su estudiante, va a estar recibiendo o ya recibió, de hecho desde el lunes, un correo electrónico de nuestro departamento de housing dejándole saber que a partir del 20 de mayo, o sea, del próximo lunes, los estudiantes van a estar recibiendo comunicación. De que ya pueden entrar a su cuenta de alojamiento, su aplicación de alojamiento, para seleccionar sus habitaciones. Algo importante a saber es que cada estudiante va a tener un horario específico para seleccionar su alojamiento, su habitación. Lo cual quiere decir que van a haber estudiantes que van a poder seleccionar su habitación el 20 de mayo a las 3 de la tarde. Otro estudiante va a ser dado un horario del 21 de mayo a las 9am. Otros estudiantes el 22. Housing, nuestro departamento de housing ya ha estado enviando correos electrónicos y les va a decir específicamente a su estudiante la fecha y la hora en que se puede entrar al portal de alojamiento, el, el Housing Forum, para seleccionar la habitación. Ok, so, la selección de las habitaciones sucede ahora a partir del 20 de mayo. Una vez más, si su estudiante había aplicado antes del 1 de mayo. Okay. esa selección prioritaria termina el 31 de mayo. Así que, que, por favor, si su estudiante se le dice que su selección de housing es el 20 de mayo a las 5 de la tarde, su estudiante tiene que seleccionar su habitación ese día a esa hora. Y es muy importante. Hacerlo en el horario específico que se le está dando al estudiante. ¿Okay? Ahora, estudiantes que no necesariamente aplicaron para la selección prioritaria, ¿cuándo serán elegibles para seleccionar su housing? Que es lo que consideramos selección general. Esa selección con general va a comenzar el 4 de junio. Si su estudiante aplicó a housing, alojamiento después del primero de mayo, van a poder iniciar sesión en su portal de alojamiento para asignarse una habitación comenzando el 4 de junio. A partir del 4 de junio, housing abre para todo el mundo. Por eso, aquellos que sí tenían esa selección prioritaria tienen desde el 20 hasta el 31 para poder entrar y seleccionar de forma prioritaria antes de que el alojamiento, la selección de habitaciones sea abierta a todos los estudiantes de manera general. Lo mismo va a suceder. Se abre la selección general de habitaciones, abre, empezando el 4 de junio, pero los estudiantes, a cada estudiante se les va a dar asignado un día y una hora. El so, 4 de junio es cuando abre pero sus estudiantes, si se le dice 5 de junio a las 3 de la tarde, ahí es cuando el estudiante tiene que entrar a su cuenta y seleccionar sus habitaciones. ¿Okay? So eso es en el caso de los estudiantes que están mirando a quedarse en el campus. Aquellos estudiantes que no estén mirando a quedarse en el campus tienen que completar el exception, la, la, el formulario de excepción que está en su New Course Gateway. Ahora, un par de eh, informaciones importantes a saber con respecto a la mudanza. Los estudiantes van a estar seleccionando sus habitaciones ahora en estas próximas semanas. La mudanza para las habitaciones sucede en el mes de agosto. Entonces, los estudiantes van a ser elegibles de seleccionar sus habitaciones ahora, pero la mudanza va a suceder cercano al comienzo del semestre, que es el 19 de agosto. Estudiantes que se encuentren en las comunidades eh, de aprendizaje, en inglés Living Learning Community o las comunidades temáticas, Think Communities, van a poder mudarse a estas eh, comunidades el 14 de agosto. O sea, aquellos estudiantes, una vez más, que participaron en las LLC y en las TC, que fueron seleccionados, que fueron admitidos a estas comunidades. Su día de mudanza va a comenzar el 14 de agosto. Son los primeros en el campus en poder mudarse. Housing, nuestro eh, departamento de alojamiento, va a enviar información acerca de la mudanza. Y toda esa comunicación siempre se va a enviar al correo electrónico de la Universidad de Louisville. El correo de electrónico de su estudiante en la Universidad de Louisville. Muy importante, si su estudiante todavía no ha activado sus cuentas, que ya debería haber activado sus cuentas, tiene que activar las cuentas lo más pronto posible, porque a partir de atender orientación, toda comunicación viniendo a la Universidad de Louisville va a ser enviada a la cuenta de estudiante de la Universidad de Louisville, su email, su correo electrónico de estudiante de Universidad de Louisville. Muy importante, ojo con eso, asegurarnos que tenemos acceso a las cuentas y acceso a la cuenta de correo electrónico con la Universidad de Louisville. Los estudiantes del primer año eh, van a ser elegibles para se le entrar eh, para su mudanza el 15 de agosto. Y comenzando el 15 de agosto, se les va a mandar instrucciones en su día de mudanza, comenzando el 15 de agosto. Y bueno, estudiantes que se encuentran en su tercer, cuarto año, segundo año, que se consideran estudiantes de nivel superior, van a tener eh, oportunidad de mudarse en, dentro del 16 al 18 de agosto. Ahora, ¿qué esperar durante esa mudanza? Eh, información general. La mudanza para cada estudiante será programada en una fecha y un horario específico. El estudiante debe de asegurarse de programar su cita utilizando el formulario de programación de mudanza que va a estar disponible en el mes de julio. En el mes de julio, nosotros, el departamento de housing, va a poner disponible en su sitio web un formulario para que usted programe el día de su mudanza, la hora de su mudanza. Si usted sabe que se tiene que mudar el 15 de agosto porque es estudiante de primer año, ¿Qué, ¿En qué momento? ¿En qué horario? Los estudiantes siempre se les va a dar una hora para que hagan su mudanza. Quiere decir que si ustedes eh, saben que tienen que entrar el 15 de agosto a, la, a, a las habitaciones, tienen una hora, tienen que decir en el formulario, bueno, queremos hacer la mudanza de 9 a 10 de la mañana. Así. La residencia, las personas del alojamiento van a tenerlo en el listado de que usted el 15 de agosto a las nueve de la mañana va a comenzar su mudanza hacia su residencia. No se preocupe la Universidad de Louisville les va a proveer de contenedores de vinilo para que usted pueda retirar toda eh, de su carro, retirar todas las, las eh, sus pertenencias de la mudanza. Quiere decir que usted cuando llega, parquea, estaciona su carro, chequea con la residencia y se le presta un eh, contenedor grande de vinilo en donde el estudiante ahí puede poner todas sus cosas, se empuja el carrito, es como un carrito, y eso usted puede transportar de esa manera las cosas de su mudanza hacia eh, su habitación. Mencioné anteriormente que durante la orientación los estudiantes van a poder hacer su tarjeta de identificación, o sea, su ID con la Universidad de Louisville. Si es necesario para poder tener acceso a su residencia, que usted tenga su ID de estudiante, porque su ID de estudiante va a ser la llave. Todas nuestras residencias, eh, la entrada a las residencias es de forma electrónica, o sea... El sistema de seguridad de las puertas es de forma electrónica. La única manera de poder acceder a entrar al edificio, a entrar a su habitación, va a ser con su ID de estudiante. Eso es lo que usted va a poner enfrente de la habitación y va a poder abrirla. Entonces, por favor, recomendamos encarecidamente que visites la oficina eh, del Cardinal Card. Si, no has, si todavía no lograste hacer tu ID de estudiante antes, o durante la orientación y todavía no lo has hecho an antes de mudarte, por favor, sepa que tiene que hacerlo antes de poder mudarse para que pueda entrar a su habitación y se lo van a activar, por cierto. Cuando usted está haciendo el check-in, van a activar que esa es su habitación y usted con su ID puede entrar. Como recordatorio, no se olviden, programa la cita para la mudanza. Lo mencioné eh, hace unos segundos. Visitar la página web. De, eh, de la Universidad de Louisville, slash housing, o so, si va directamente hacia la página web de alojamiento, cliquea en nuestro sitio web, lugu.louisville.edu, slash housing, ahí puede encontrar más información acerca de cómo prepararte para la mudanza. Eh, también nuestro departamento de alojamiento, housing, va a estar eh, con su, va a estar, eh, escribiendo un boletín de informativo en el sitio web. Eso va a estar disponible en agosto con información general acerca de las residencias. Algo importante que no había tocado todavía el tema hasta ahora es el pase de estacionamiento. En inglés, parking pass. Si estamos planeando traer un carro, un auto al campus. Necesitamos un pase de estacionamiento. Si estamos viviendo en el campus, o si no estamos quedando en los dormitorios, vamos a tener un tipo específico de pase de parqueo que está, va a estar eh, aproximadamente cercano a la residencia en la que nos encontremos. Entonces, usted necesita comprar ese pase de estacionamiento para poder tener su carro estacionado ahí. Lo mismo sucede para los estudiantes que están, nos están quedando en los dormitorios, que están yendo y viniendo todos los días a la universidad. Ustedes, si tienen su propio auto, necesitan también comprar un pase de estacionamiento, que es el que se conoce como el Commuter Parking Pass, que ese va a estar disponible también para ustedes y necesitan comprarlo para que puedan estacionar en los diferentes eh, lugares asignados o disponibles basado en qué tipo de estudiante usted es. Eh, para aquellos que se están quedando en el campus, no olviden su tarjeta cardenal antes de la mudanza. Y lo otro es que eh, recomendamos que descargue una aplicación que se llama UBL New Cards. Usted la puede descargar y en esa aplicación le va a haber venir información general acerca de la UBL y en preparación para su semestre. Quiero mencionar también que eh, la universidad tiene una serie de eventos sucediendo la, primer, la semana antes del comienzo de clases. Estaríamos hablando de la semana del eh, 14 de agosto al 17 de agosto aproximadamente. Esto es lo que conocemos como la semana de bienvenida, Welcome Week esta semana hay una serie siempre son los el miércoles jueves y viernes de esa semana que, que choca mucho con no es que choque pero es es durante el tiempo de mudanza porque una serie de programación especial para que su estudiante eh, se vaya aclimatando al campus pueda ir a hablar con organizaciones y clubes haga cosas divertidas durante esos tres días ese tipo de actividades también va a estar abierto para estudiantes que no se están quedando en los dormitorios. Y es una oportunidad que para ustedes se familiaricen con el campus para que el día del primer día de clases sepan dónde está su edificio, dónde está su clase. Se recomienda que por favor exploren. Explore el campus antes de su primer día de clases para que usted sepa, o oh, mi primera clase del día está en tal edificio, ya luego mi segunda, tengo que caminar cinco minutos para el próximo edificio. Se recomienda que por favor. Eh, usted haya explorado y se conozca más bien un poquito el campus para la hora de sus primeras clases. Eh, ¿Y qué mejor manera de hacer quizás eso durante la semana de bienvenida? Porque eh, yo personalmente amo la semana de bienvenida porque es mucha alegría. Todos los estudiantes de primer año que están entrando en sus residencias, pero por toda la programación tan bonita. Eh, que se hace para que ustedes disfruten y conozcan de la universidad antes de su primer día de clases okay. entonces eso es información general acerca de eh, el proceso de de housing o de alojamiento eh, quiero hablar un poquito acerca de los planes de comida eh, no tengo como tal una una diapositiva para ello pero sí quiero eh, hablar un poquito acerca de la eh, de los planes de comida todos los estudiantes en la Universidad de Louisville están requeridos tener un plan de comida. Dependencia de la residencia o el tipo de habitación en el que usted se esté quedando. Por ejemplo, si usted decidió ir a un edificio tradicional, eh, que generalmente son de un edificio tradicional, tiene una habitación para dos personas con, un ba con baños eh, hacia el final del cada pasillo. O si usted está en una suite, una suite generalmente es dos habitaciones que comparten eh, un baño, o sea, cuatro estudiantes que comparten un baño. O si usted está seleccionando, irse a vivir a un apartamento, que también está la eh, opción de apartamentos. Si ese es el caso, usted basado en el tipo de residencia que usted seleccionó, usted se le va a asignar automáticamente un tipo de plan de comida. Ese plan de comida va a ser, como mencionaba, automáticamente asignado basado en esa selección. Ahora, si el estudiante quiere cambiar su plan de comida, usted lo puede hacer. De hecho, hay un proceso formal a través de su cuenta de ULink en el cual si usted quiere pedir un cambio de su plan de comida, usted lo puede hacer. Generalmente se hacen como eh, upgrades, o sea, como que se sube al próximo plan. Esos son los tipos de cambios eh, que se hacen si usted quiere añadir más cosas a su plan de comida. De igual manera, o de muy parecida manera, va a suceder con los estudiantes que no se están quedando en el campus. Esta es una pregunta que recibo mucho. Si usted es mínimo un estudiante part-time, o sea, un estudiante de medio tiempo, en la Universidad de Louisville usted está requerido también a tener un plan de comida. Ahora, este plan de comida va a ser un plan de comida mínimo para los estudiantes que no se están quedando en los dormitorios, o sea, un estudiante que viene y va de casa todos los días. Este plan de comida mínimo es por 600 dólares al año, lo cual permite que el estudiante tenga 300 dólares cada semestre para ayudarle a comprar comida en la universidad. Cada plan de comida tiene diferentes opciones. Un, un, una opción que van a, um, van a encontrar mucho y que recibo muchas preguntas acerca de ello, ¿cuáles son las diferencias entre los puntos flexibles y los meal Traducción de Muse Swipes. El swipe es la acción de cuando como pasamos la tarjeta, ¿verdad? No hay una traducción literal en español, pero como cuando pasamos la tarjeta. Eso, esa acción se llama swipe. Entonces, los swipes. No todos los estudiantes, por cierto, tienen acceso a los swipes. Depende de su plan de comida. Swipes generalmente son los estudiantes que se están quedando en el campus, van a tener esa opción dentro de su plan de comida. Pero los swipes son como combos predeterminados de comida en diferentes eh, servicios de comida. Por ejemplo, digamos que usted va a Chick-fil-A y quiere ordenar un sándwich, un sándwich con una bebida, eso cuenta como un meal swipe, o sea, como uno, como un swipe. Y cuando va a pagar, usted va a usar su ID de estudiante, algo que no mencioné, los planes de comida, cómo se paga, cómo se usan, sus planes de comida, todo lo que usted está recibiendo a través de sus planes de comida, usted lo va a usar su ID de estudiante que va a recibir en orientación, que tiene que completar en orientación. Si no le dio tiempo a hacerlo en orientación, usted sabe que usted debe tener su ID de estudiante, regresar otro día a la universidad y hacerlo. Pero por favor, intente hacerlo durante su orientación. Su ID de estudiante funciona dentro de la universidad a la hora de pagar por comida como si fuese una tarjeta de débito o de crédito como si fuera una tarjeta entonces si usted tiene plan de comida usted puede usar su tarjeta de ID de estudiante para pagar en los servicios eh, los diferentes restaurantes que tenemos en la universidad entonces si usted califica para meal swipes como le mencionaba puede que en diferentes restaurantes usted tenga combos predeterminados que cuentan como un swipe en adición a eso están los flex points o en español puntos flexibles. Todos los estudiantes que son commuters, o sea, todos los estudiantes que van y vienen de la universidad, su, su, su plan de comida es basado en puntos flexibles. Los puntos flexibles eh, son como dólares. Si usted tiene 300 dólares de plan de comida en su primer semestre, Usted va a tener disponible 300 puntos flexibles. Los puntos flexibles funcionan como dólares. Todos los restaurantes dentro de la Universidad de Louisville aceptan puntos flexibles. Si usted, por ejemplo, fue a Chick-fil-A y ordenó su lunch y fue una bebida con un sándwich y eso tiene un precio de 12 dólares, cuando usted va a pagar, y usted tiene puntos flexibles. Usted dice, OK, quiero que esto me lo cargue a mis puntos flexibles. Y de los 300 que tienen el semestre, ya le van descontando 12 puntos flexibles. So, a eso es lo que me refiero con respecto a que los puntos flexibles funcionan como dólares. Como, como un número de dólares. Si tenemos 300 puntos, tenemos 300 dólares y todos los puntos flexibles se pueden usar en cualquier restaurante dentro de la universidad de Louisville, incluido Starbucks, que es algo muy popular para los estudiantes. Si quieren tomar su cafecito en la mañana, pueden usar sus puntos flexibles eh, dentro de Starbucks. El plan de comida es parte de su costo durante el año o durante el semestre, quiere decir que va a formar parte ya de su bill, de su factura. Eh, entonces, si usted tiene ayuda financiera que cubre todo su costo, ya el plan de comida fue entonces cubierto por su ayuda financiera. Si usted eh, tiene un bill con la universidad y necesita pagar su balance, lo que usted está pagando ya es lo que queda, la diferencia, ¿verdad?, entre su ayuda financiera y lo que costaba. Si existe un balance, es lo que usted es responsable de pagar, pero ya su plan de comida también fue añadido en todo eso que usted está pagando. Hablando acerca de las ayudas financieras, hablando un poquito acerca de, del bill eh, eh, como actualización, finalmente las universidades han comenzado a recibir las aplicaciones de las FAPSAS, específicamente para la Universidad de Louisville. Nosotros comenzamos a recibir esas aplicaciones a mediados de abril y hemos estado trabajando arduamente en procesar esas aplicaciones para poder enviarles a ustedes sus paquetes de ayuda financiera. Los paquetes de ayuda financiera no son más que un desglose de todo el dinero que su estudiante está recibiendo para ayudarle a pagar por la Universidad de Louisville. Es muy importante que sus estudiantes estén chequeando su correo de la Universidad de Louisville porque recibió notificación de que ya su paquete fue preparado con un desglose y un sumario de cuánto está recibiendo o... La oficina de ayuda financiera se comunicó con usted para decirle que hay algún error en su FAPSA y necesitamos que complete algún tipo de documento o que usted entre a su FAPSA y haga correcciones. ¿Okay? Entonces, esa es una buena manera para saber si nosotros, si usted, si la Universidad de Luisville recibió su FAPSA, chequee su correo de estudiante porque nosotros hemos mandado comunicación. Si usted no ha recibido comunicación... A estas alturas, viniendo de lo de la FAPSA, significa que algo no está bien, no se ha recibido. Lo más probable, por favor, comuníquese con nuestra oficina financiera o recomiendo a los estudiantes que por favor tengan su cita uno a uno con su consejero de admisiones. Yo he tenido muchas citas de cita, eh, muchas citas uno a uno. Y parte de esas citas uno a uno incluyen el hablar de la ayuda financiera, de ver cuánto dinero nos han aprobado y también de conversar si vamos a tener un bill con la universidad. Y en el caso de tener un bill, ¿cuáles son las opciones? Si existen planes de pago, si estamos mirando a otras opciones para ayudarnos a pagar por la universidad, ya sea trabajar por la UPS o trabajar para los hospitales de la Universidad de Louisville. Todas esas conversaciones... Ustedes la pueden tener en su cita uno a uno con su consejero de admisiones para que ustedes tengan una idea financieramente de cuánto está costando la Universidad de Louisville por el año y cuánto dinero estoy recibiendo por parte de mi ayuda financiera para pagar por la universidad. Así que, que por favor, eh, llamen a nuestra oficina, comuníquense con su consejero de admisiones o llamen a nuestra oficina de ayuda financiera. Para, eh, para que ustedes sepan y puedan tener esas conversaciones. Entonces, eso eh, por hoy es más o menos la, la información que queríamos dar: admisiones, orientación, alojamiento, planes de comida. Entonces, ahora lo que podemos hacer eh, es: si ustedes tienen preguntas, por favor, póngalas en el chat, las vamos a estar respondiendo. Eh, para de cualquier pregunta que tengan, eh, pueden ponerme en el chat y, y les estaremos respondiendo. Voy a parar de compartir mi pantalla. Ok. and I'm going to call Andrew in the back. Andrew, maybe if you can um, let me know, if there are a lot of questions on the chat. I'm... Ok. Ok. Thank you. Actually, already see it. So, de hecho, ya lo estaba, lo estaba mirando. Entonces, al parecer tenemos como dos preguntas en el chat. Eh, ya Joan, ya le había respondido su pregunta eh, acerca de en qué idioma sería para los padres. Una vez más, eh, usted puede pedir, pedirnos que eh, solicitar eh, interpretación, servicio de interpretación. Nosotros vamos a tener un intérprete para usted el día que usted venga a la orientación. Para Alejandro, Alejandro tiene la pregunta de cuál es el ACT score mínimo para las pruebas de colocación. Si el estudiante tuvo, recuerden que nosotros pedimos pruebas de colocación en lectura y en matemática. Para el estudiante estar listo para la matemática a nivel de universidad, se necesita un puntaje mínimo del 22, de 22 puntos en la prueba de matemática. Si el estudiante en la prueba de lectura Obtuvo un mínimo de un 21 en la prueba del ACT de lectura, el estudiante no tendría que tomar la prueba de colocación. Entonces, un 22 en la prueba de matemática y un 21 en la prueba de lectura, el estudiante no estuviese requerido a tomar las pruebas de colocación, porque eso significa que el estudiante ya está listo con esos puntajes, demuestra que está listo para tomar currículo a nivel universitario. Desde el punto de vista de habilidades de matemática y habilidades de lectura. Ahora, si su estudiante está estudiando ingeniería, voy a mencionar ingeniería porque ingeniería es un caso especial, es uno de los programas más competitivos que tenemos en la Universidad de Louisville y por ende va a tener requisitos de matemática mucho más altos. Este requisito de matemática para estudiante de ingeniería cambia, se necesita. Si su estudiante no obtuvo un puntaje de 29 puntos en la prueba de matemática de la ACT, va a tener que tomar una prueba de colocación en la Universidad de Louisville. So, si, no, si tiene menos de 29 puntos en el puntaje de matemática de la ACT, el estudiante de ingeniería va a tener que tomar una prueba eh, de matemática de colocación en la Universidad de Louisville. Alejandro, espero que eso eh, responda, eh, responda a su pregunta. ¿Alguien más tiene otras preguntas? ¿Algo que pueda cubrir el día de hoy? Gracias, Joan. Eh, Los estudiantes pueden pedir la orientación. Y la prueba, de loca la prueba de colocación a través de su cuenta eh, de, de admisión, la cual se llama el New Cards Gateway. Su estudiante que ha sido admitido va a tener acceso a su cuenta de New Cards Gateway. En el New Cards Gateway va a poder registrarse para orientación. Recuerden, para poder llegar a registrarse para orientación, primero se tiene que haber aceptado la admisión, se tiene que haber pagado el depósito de enrolamiento y entonces ya luego la cuenta actualiza para poder seleccionar el día de orientación pero para seleccionar el día de orientación también hay que pagar el fee de orientación eso serían como cuatro pasos aceptar admisión pagar el depósito de enrolamiento pagar el fee de orientación y eh, seleccionar la fecha para la orientación con respecto a las pruebas de colocación ¿Cómo sabemos si mi estudiante tiene que tomar la prueba o no? Eso también está en el New Course Gateway. Si su estudiante en estos momentos tiene un requisito, una, una X, una cruz, una, una cruz roja, una X roja, en su New Course Gateway de que tiene que tomar prueba de lectura y prueba de matemáticas significa que la debe de tomar, que no que tiene que tomar la prueba. Y ahí si cliquea en ese link, porque esos son links eso lo va a llevar, le va a abrir otra pantalla que le va a dar las opciones para programarse para la prueba. Entonces, su estudiante puede clicar ahí y lo va a llevar al sitio web y les va a dejar saber de las diferentes opciones que tiene para tomar la prueba. El estudiante puede venir en persona a la Universidad de Louisville y tomar la prueba. O el estudiante puede tomar la prueba de forma online desde casa y tiene que también programar su cita para esa prueba. Entonces, clicar en esos links para que el estudiante seleccione la opción que más sea conveniente a la hora de tomar la prueba. Espero que eso eh, responda a la pregunta eh, de Joan. Okay, Alejandro, Corregemos, corregimos un error en FAFSA hace más de un mes, pero no hemos recibido todavía ninguna información sobre la ayuda financiera. Okay. Alejandro, eh, usted se ha comunicado con nuestra ayuda financiera. Si quiere, eh, le puedo, voy a dejar aquí en el chat mi información. Andrew, would you be able to um, put in the chat my contact information, um, my phone number and my email address, so that way um, parents have that information. Alejandro, en ese caso lo que podemos hacer es que podemos que nuestra oficina de ayuda financiera entre a la cuenta, eh, o sea, a nuestra cuenta y ver si ya recibimos la FAPSA. O eh, si todavía no hemos recibido la FAPSA, ellos tienen acceso a mirar otras cosas. Si no podemos encontrar qué es lo que está sucediendo, entonces la recomendación sería que, que su estudiante venga a nuestra ayuda financiera y puede eh, entrar a la FAFSA enfrente de nuestros consejeros de ayuda financiera y pueden mirar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está mal, qué es lo que necesita ser arreglado. Entonces ellos pueden ayudar un poquito más a ver qué es lo que está pasando. Pero no, Primeramente, yo recomiendo que se comunique conmigo eh, para yo ver la información de su estudiante eh, y ver si por alguna casualidad ya nos ha, ya nos ha llegado la información. Javier, ¿podría realizar la prueba de orientación online o debo ir a un lugar en específico? Ok, me imagino que se está eh, refiriendo a la prueba de colocación. Eh, la prueba de colocación la puede tomar en nuestro centro de pruebas. La Universidad de Louisville tiene un centro de pruebas. Las puede tomar en persona o también puede tomar la prueba de forma online. Tienes que entrar a las opciones de prueba de nuestro sitio web. Una vez más, si en tu New Cars Gateway está el link de tomar la prueba, usted clique en ese link y le va a llevar directamente a que usted escoja qué opción quiere tomar. Y ahí va a explicar, si usted quiere tomar la prueba de forma online, es aquí el sitio web donde usted tiene que registrarse para tomar esa prueba. Si usted quiere venir a, en persona, este es el número de teléfono al cual tiene que llamar o aquí está el link para mirar el calendario para seleccionar una fecha y una hora para venir a tomar la prueba. Pues todo eso se encuentra de forma disponible en nuestro sitio web. Para ir más directo a esa información, si usted entra en su New Cars Gateway y tiene que tomar la prueba, hay un link que usted puede cliquear y lo va a llevar directo para que usted vea esas diferentes opciones y escoja las diferentes opciones. Pilar, ¿cómo agendamos una a una contigo, Amalia? Gracias. Es con padres e hijos. Sí, eh, para agendar una cita conmigo, eh, yo puedo que sea la, la consejera principal de sus, de sus estudiantes si se encuentran en el condado de Jefferson, porque tengo un par de high schools que están asignadas a mí como consejera principal de algunas high schools en el condado de Jefferson. Si ese no es el caso, ustedes eh, pueden contactarme directamente. Ahí Andrew acaba de poner mi información personal. Uso mi número de teléfono y mi correo. Thank you, Andrew. Ese número de teléfono, el 502-916-8280, es un número al cual ustedes pueden textear. So, si quieren, pueden enviarme un texto y podemos programar eh, la cita. La cita debe ser con los dos, sí, hijos y padres. Los padres son bienvenidos a atender a la cita, pero eh, el estudiante tiene que estar presente. Para nosotros poder hablar acerca de los próximos pasos, el paquete de ayuda financiera, los estudiantes tienen que estar presentes. Eh, Sandra me pregunta en cuándo sale el cuarto por semestre. Sandra, esa es una pregunta eh, varía porque nosotros tenemos opciones de 12 residencias en la universidad. Están opciones de, perdón, habitaciones, eh, habitaciones de un estudiante, habitaciones de dos estudiantes habitaciones de tres estudiantes, entonces en dependencia de esa eh, de esas decisiones va a ser el costo el pre el precio promedio el promedio de costo de de vivir en el campus o de quedarse en en los dormitorios promedio es de alrededor de $7,000 mil al año lo cual significaría que es la mitad de ese número por semestre So, alrededor de los $3,500 eh, por el semestre 1, $3,500 por el semestre 2. Ese es el promedio del costo de los cuartos, de los dormitorios, de las habitaciones en la Universidad de Louisville. Puede que te encuentres opciones un poquito más asequibles que los $3,500 por semestre, o puede que te encuentres opciones un poco más costosas que los $3,500. Todo se basa en las decisiones que se están tomando. Um, hay diferentes opciones de housing Andrew, would you be able to um, put in the chat housing options uh, from our website, there is um, a link to housing options, so that way the parents can look into the different options and the prices too, pero ahí vamos a intentar de poner en el chat eh, las diferentes opciones de housing y les da un desglose de si usted quiere vivir en esta residencia, en este tipo de cuarto cuánto nos cuesta el semestre, cuánto nos cuesta al año. Por nada, Alejandro, para eso estamos. Sí, los contactos, ya ahí lo pusieron en el chat, mi número de teléfono y el número para que puedan pasarme un mensaje de texto. Buena pregunta, dice, me pregunta, ¿se pueden conocer a unos dormitorios de manera presencial? Si ustedes agendan eh, una, un tour de la universidad, se, nosotros, una, eh, parte del tour incluye visitar uno de los dormitorios, o sea, uno de los tipos de dormitorios. Ahora, si ustedes quieren hacer un tour específicamente de la universidad para ver las diferentes opciones de alojamiento, ese tipo de, eh, de, de tour se hace con nuestro departamento de housing. Y hay un formulario que usted llena para pedir qué residencias usted quiere visitar. La respuesta para ello es: sí, se pueden visitar, solamente que usted tiene que hacer la petición oficial para housing y llenar ese formulario y seleccionar una fecha, un día y una hora para eh, venir a, um, a ver las, 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 eh, los dormitorios de manera presencial. Ahí housing, eh, perdón, ahí Andrew nos puso en el chat el link directamente para ver las diferentes opciones de, de dormitorios que tenemos en la universidad de Louisville, así que eh, ahí lo pueden lo pueden ver. Housing, um, sorry, Andrew, one more question, one more thing, if you can help me out here, um, could you be able to put in the chat the link or website to make a request for housing? Um, I think. Si you go into our website, housing request um, tour, housing tour request, um, it gives you the direct link to request a form. De todas formas, en lo que no podamos necesariamente poner en el chat, si ustedes me envían un texto eh, con esa misma pregunta, mi número de teléfono, yo voy a poder enviarles el link directamente hacia eh, el sitio web si quieren pedir el tour para eh, poder ver las diferentes opciones de housing. Eh, plan de comida recomendado. Sí, todo depende de las necesidades de cada estudiante. Y, ok, perfecto. Ahí eh, Andrew, thank you Andrew. Andrew nos puso la información acerca de cómo hacer un tour en las diferentes residencias. Eh, con respecto al plan de comida recomendado, cada estudiante va a tener, automáticamente se le va a asignar un plan de comida basado en el tipo de residencia en la que se esté quedando. El estudiante siempre puede añadir más si lo desea. Honestamente, la mayoría de los planes eh, van a excluir el, el plan estándar. El plan estándar va a ser una combinación de mil swipes. Swipes era lo que explicaba anteriormente. Eh, cada estudiante va a tener una cierta cantidad de mil swipes a la semana. Y también va a tener eh, puntos, ple, puntos flexibles. Y en adición a eso, el plan estándar, que es el plan que la mayoría de los estudiantes, plan promedio que todos los estudiantes escogen, que es como eh, que es recomendado para alguien que se está quedando en el campus por primera vez, porque te da una buena, eh, te, da, te da un poquito de cada cosa. Ya el estudiante después de su primer semestre. Analiza, hey, luce bastante, no luce mucho, me quedé corto, necesito más. El estudiante siempre puede añadir más al plan de comida, pero el estándar en eh, plan de comida eh, eh, te va a dar puntos flexibles, te va a dar eh, los meal swipes y en adición a eso eh, te va a proporcionar comidas ilimitadas en el Build Grill. El Build Grill es un restaurante Estilo buffet dentro de la Universidad de Louisville. La mayoría de los planes de comida o la, una gran parte de los planes de comida, a excepción de los estudiantes que se están que no están quedándose en el campus, eh, incluyen comidas ilimitadas en el Build Grill. Entonces esas son comidas que sus estudiantes pueden en el desayuno, en el almuerzo o en la cena y siempre comer allí es un estilo buffet. En adición a eso va a tener los meal swipes. Eh, un plan estándar va a tener 7 mil swipes a la semana. Esos son swipes que se pueden usar en determinados restaurantes, en donde se va, se, se pide una orden que, que es como un combo y eso cuenta como un swipe. Y bueno, en adición a eso, se va a tener el plan eh, de puntos flexibles que funcionan como dólares, ¿verdad? Pero bueno. Todo está en dependencia del tipo de, eh, de alojamiento que su estudiante se esté quedando y los requisitos para ese tipo de alojamiento. Y bueno, siempre se puede añadir más si su estudiante cree que se le quedó corto en la comida, pero generalmente el plan estándar es un plan que la mayoría de los estudiantes se benefician. Ok. ¿A partir de qué fecha se pueden obtener? los pases para el parqueo de autos y cuál es el costo para estudiantes que no vivirán en el campus. Eh, los pases de parqueo estarán disponibles a finales de julio o en el, a mediados, finales de julio es cuando la Universidad de Louisville eh, tendrá disponible los pases de parqueo para el nuevo año escolar. Eh, el pase de parqueo varía en dependencia de si el estudiante se está quedando en el campus o se está viviendo en el campus. Si no se está quedando en el campus, o sea que está yendo y viniendo todos los días, el precio para este año son 106 dólares al año y su pase de parqueo es válido desde eh, agosto del 2024 hasta agosto del 2025, o sea, es válido por un año. Eh, el costo de los pases de parqueo, al igual que el costo de matrícula, está sujeto a cambios año tras año. El costo oficial del nuevo año escolar va a ser dado en el mes de julio. En estos momentos, el, parque de, el pase de parqueo tiene un costo de 106 dólares para estudiantes que no se están quedando en el Campus, 206 dólares para estudiantes que están viviendo en el Campus pero eso es sujeto a variar ahora en este año escolar entonces el número oficial para este nuevo año va a ser eh, dado en el mes de julio generalmente si hay cambios eh, son cambios en pequeños números o sea pequeños porcentajes si existen cambios en el cual se aumenta el precio siempre son en pequeños números cinco dólares cuatro dólares más quizás al año dólares más quizás al año de lo que ya de, del número que les dije ahora mismo de 106 o de 206 generalmente pero bueno eso eh, va a ser eh, en el mes de julio todos los precios para el nuevo año escolar van a ser actualizados los costos perdón Andrew, I think I'm no longer able to see the questions. I think there was a new question on the chat. Okay, there we go. I found it out. I'm back to it. Perdón, que, que se me habían ido los comentarios. Pilar, ¿los costos de los paquetes de míos están incluidos en el costo promedio mencionado de housing o es adicional? Buena pregunta. So mencioné ahorita que el costo promedio de housing es $7,000. El costo promedio de, del plan de comida es adicional. Eh, son 4.400 dólares al año para estudiantes que se están quedando en el campus. Entonces, el costo promedio de lo que es el housing, el plan de comida, está saliendo al año en unos 12.000 dólares alrededor, aproximadamente el costo promedio. Son 7.000 dólares por housing, 4.400 de costo promedio, costo promedio de plan de comida. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Y muchas gracias, por cierto, aprecio muchísimo que, que estén en el, en el live y que están haciendo todas esas preguntas, muy, muy buenas preguntas. Recuerden también, eh, pueden contactarse directamente conmigo al número celular y lo que no he podido responder, quizás lo podemos ver un poquito eh, más específicamente al caso de su estudiante uno a uno, así que, que por favor comuníquense conmigo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces eh, muchísimas, muchísimas gracias por eh, unirse hoy al Facebook Live de nosotros. Esperemos que esta información haya sido beneficiosa para ustedes y que podamos haya, um, haber respondido sus preguntas. Mi información de contacto está ahí en el chat. Ya luego, luego pueden eh, contactarse conmigo y podemos programar o la cita uno a uno o, o hablar un poquito más en persona acerca de eh, la situación particular de su estudiante, el costo eh, y toda esa información. Pero una vez más, muchas gracias y eh, con esto eh, doy por terminado, damos por terminado la sesión del Facebook Live de esta noche. Tengan muchísimas buenas noches. Chao.